Hola mis cuyitos, esta vez probaremos los huevos tornado, remolino, torcido o como sea que se les diga a este tipo de huevos. Vamos a ver si lo logramos. Al parecer son muy sencillos, solo necesitamos un molde, palillos y huevos. En mi caso usaré 3 piezas de huevo. Y pues hacemos huevos revueltos básicamente. Acá por mayor sabor le voy a poner sal y lo voy a menear. Se ven muy fáciles, aunque pues ya veremos. Recuerden que hay que usar la sartén buena, de lujo, esa que no se usa para que no se gaste. Por ejemplo, esta sartén que es muy buena y de verdad no la uso, porque de verdad no quiero que se le vaya el teflón, esta es una buena sartén para esto. Bueno, en el video se ve que debe cocerse un poco la parte de abajo, así que hay que esperar. Y... ok, todavía no. Espero que esto no arruine nada en el futuro. Dejaré que se siga cocinando para arreglarlo después, si es que hay algo que se pueda arreglar y que pues esto no afecte en nada. Ahora sí, creo que es el momento perfecto para moverle. Y... sí se ve un remolino en el centro, pero no se ve como debería de verse. Y la verdad, creo que esto ya no lo hará. Se despega en partes, pero a la vez no se despega. Esto es muy extraño. Esto ya parece un huevo revuelto común y corriente. Aunque ni siquiera un huevo tan revuelto. Yo ni sé qué hacer ahora. Yo vi que moverlos no ayuda, así que lo voltearé. Aunque quede mal, por lo menos pues que quede todo cocido y por lo menos un huevo revuelto comestible. Así no se verá una falla total. En la cuya escala tiene un... No aplica, creo que ni siquiera se merece calificación. Esto es un huevo revuelto común y corriente, no un fino huevo tornado. Ni siquiera me voy a molestar en pasarlo a un plato, porque esto solo me ha traído deshonor. Deshonor a mí, a mi cuyo y al canal. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y comparte. ¡Adiós!